Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándoles cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander. El equipo del Fútbol Club Barcelona en el campo ante el Atlético de Madrid. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a verlo. Con el 3, Gerard Piqué. Con el 15, Lenglet. Con el 5, hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Hoy me parece un 3-4-3. Y no te vas a equivocar, ¿eh? Es una de las formaciones normales de estos equipos que sacan gente de atrás y la pone al medio. ¡Leo Messi! Con el 7, Griezmann. Y con el 11, Ousmane Dembélé. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. A mí me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. Una de las cosas más importantes de este deporte es que es el gran nivelador. Acá se reúnen todos de distinta religión, clase social, raza, forma de vida. Este deporte en la grada no discrimina. ¿Y qué querés que te diga? Yo también en mi época la pasé, ¿eh? Cualquier cosita redonda es lindo para jugar a la pelota. Ve los chicos de todo el mundo, Alemania, Inglaterra, Costa de Marfil, yo qué sé. Siempre con una pelota. Es lo más lindo que hay, es una de las mejores postales. Busquets. Ha regalado la pelota Busquets. Controla la pelota Suárez. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar. Busquets. Leo Messi. Sergio Busquets recibe. Gerard Piqué. Lionel Andrés Messi. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Sin problemas para Jan Oblak. Coque. Joe Félix. Carrasco. Marco Llorente. Robando el balón Lenglet. Es decir, y lo traducimos desde la estadística que arrastran, el equipo con más goles contra el que menos goles recibe. Hay que tener en cuenta que estos dos equipos tienen estilos totalmente diferenciados, ¿eh? Uno, con los ojos cerrados, se fía en el ataque. Y el otro, todo lo contrario, en la solidez defensiva. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Clément Lenglet. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Luis Suárez. Jorge Resurrección Coque. Balón de Jiménez. Ahí se viene y si se libera clava. La ha cortado Busquets. Ousmane Dembélé. Ahí está Messi. Y parecía buena la jugada. Ahí la tiene Jordi Alba. Jordi Alba. Buena acción defensiva. Luis Suárez. La tiene Suárez. Señoras y señores, termina el ataque. Se viene saque de manos. Carrasco. La tiene de nuevo João Félix. Y ahí va el pase atrás. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo ese no fue gol.
y el Cholo sigue insistiendo, lo que se acaban de perder sus jugadores, pero el gol de la ventaja puede llegar en cualquier momento. Cuque con el córner. No pasa nada, sacan desde el fondo. José Jiménez tiene la pelota. Joao Félix. Marco Llorente. Gran corte defensivo. Pato Araujo. Clément Lenglet. Jordi Alba. La maneja de Young. Ahora Jordi Alba. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Esa pelota va por el costado. Marco Llorente. Llega bien para sofocar el momento. Leo Messi. Ahí va Ousmane Dembélé. Griezmann. Ahí la tiene Jordi Alba. Ahí cae de nuevo Griezmann. Griezmann. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Luis Suárez. Controló Joao Félix. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Dembélé. ¡Leo Messi! Se convirtió en un muro el muchacho. Frenkie de Jong. Pelota que tiene Busquets. Sergio Busquets recibe. Frenkie de Jong. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Linda pelea ahora por el balón. Marco Llorente. Suárez. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Hay que seguir para adelante. El Cholo anima a los suyos. Ya vendrá otra oportunidad. Guarda con esa de Suárez que la ha perdido. Avanzando está Griezmann. Buen trabajo de la defensa. Y sigue con la pelota. Pelota para Joao Félix. Esa fue buena. Alejando el problema el portero. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. El Barça pierde la pelota. Coque es un artista con la pelota. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Marcos Llorente. Qué bien la mueve el Atleti, quiere gol. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado.
y el delantero no lo aprovechó. ¡Qué oportunidad para empatar! Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Controla Joao Félix. Luisito Suárez que recibe la pelota. Se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Valiosísima intercepción de pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Buena pelota hacia el espacio. Leo Messi. Sergio Busquets recibe. No hay juego colectivo, en consecuencia Messi. ¡De Jong! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Pato Araujo. Qué carita que tiene Messi cuando tiene que bajar a buscar la pelota al medio. La maneja de Jong. Gran trabajo defensivo. Kieran Trippier. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Suárez! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Pelota para João Félix. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Pato Araujo. El Barça pierde la pelota. Araujo. Frenkie de Jong con el balón. Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. Frenkie de Jong con el balón. La maneja de Jong. Leo Messi. Ousmane Dembélé. Ahí tiene el Kunk la pelota, la tiene Messi. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Lemar. Balón de Lemar. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Coque. Marco Llorente. Controla Joao Félix. Perdió el balón en el Aleti. Luis Suárez. El pase a Carrasco. Mala entrega del Atlético de nuevo. Clément Lenglet. Esta primera parte nos ha dejado un empate en el marcador. Es raro porque los locales, los dueños de casa partían como claros favoritos. Sí, lo que pasa es que el equipo visitante se está cerrando muy bien y el ataque lo vemos muy flojo. A ver si cambia en el segundo tiempo. ...45 minutos a este partido... ...el Atlético la mueve desde el centro... ...andan regalones los colchoneros... ...Lemar... ...Joao Félix... ...gran corte defensivo... ...ojo que se puede venir la contra...
Lemar. Coque la tiene. Volvieron a pasar por Coque. Y han perdido la pelota ahora. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Antoine Griezmann. ¡Dembélé! ¡Tapa Black! Coque. Coque la tiene. Lemar. El esférico es de Coque. La maneja de Young. Dembélé. Señoras y señores, termina el ataque. Marcos Llorente. Joao Félix. Hermosa asistencia y peligro. Ahí va Ter Stegen, le tapó. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Carrasco. Coque. Joao Félix. Lemar. Perdió el balón en el Atleti. Marito, empezamos a machar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Clément Lenglet. Frenkie de Jong con el balón. Ousmane Dembélé. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Frenkie de Jong. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Banquillo del Atlético de Madrid. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Con el 11, Lemar. Entrará en su lugar con el 8, Saúl Níguez. Leo Messi. Atentos que desde ahí le puede pegar. Y han perdido la pelota. Kieran Trippier. Marco Llorente. Y lo dejaron pasar. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdicia una gran oportunidad. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Y en esta jugada, ni fu ni fa. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Con la pelota Sergio Busquets. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Saúl. ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual sí, no les gusta, pero lo tienen que hacer. ¡Andan regalones los colchoneros! ¡Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían! Coque. Marcos Llorente.
Coque. El esférico es de Coque. Kieran Trippier. Stefan Savic. Luis Suárez. Saúl. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí están buscando el contraataque. ¡Uy! Se termina la contra. Coque. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Coque la tiene. Saúl. Controla João Félix. El esférico es de Coque. Pelota para João Félix. No quiere levantar la mirada. ¡Es que errado horrible! Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. A descansar a la banda con el 5, Sergio Busquets. Le sustituirá con el 16, Pedri. Salta al campo un refuerzo del banquillo del Atlético de Madrid. Sale del terreno de juego con el 7. Fácil recuperación del balón. Entrará en su lugar con el 19, Dembélé. Stefan Savic. Stefan Savic. Perdió el balón en el Atleti. Frenkie de Jong con el balón. La bocha con Jordi Alba. Interceptando el pase. La maneja de Jong. Leo Messi. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías. ¡Golazo! Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se queda. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Con el 10, Leo Messi. Saúl. Moussa Dembélé. Marcos Llorente. El esférico es de Coque. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Y está ya el Estadio Libertador. La gente se está volviendo loca. Gritos por todos lados. El Barcelona va ganando y falta poquito para que termine el partido. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Le han perdido la pelota ahora. Ojo que este tiene potencial. ¡Lo liquida! Cerrando el partido, pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. Atención, mete a un hombre de refresco el Barcelona. A descansar a la banda con el 21, Frenkie de Jong. Entrará en su lugar con el 8, Pjanic.
Saúl. Marco Llorente. La tiene Suárez. Avanza el Atleti en los últimos minutos del partido. Esto se termina y están perdiendo. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. A ver, Marito, si se fue cerca esta pelota, la vemos de nuevo. Otro hubiesen buscado una opción diferente. Pero este, no, este trató de colocarla. Una gran posibilidad, pero no pudo festejar. Coque que cruza la pelota hasta el área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Gerard Piqué. Piqué. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por futuro. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Entrará en la cancha con el 18, Felipe. Lionel Andrés Messi. Francisco Trincao. Leo Messi. Balón de Piqué. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Marco Llorente. Ahí se viene el Atlético de Madrid con todo ese espíritu colchonero. Suárez la tiene. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mira el Pjanic. Buena forma de cuidar el balón. Termina el partido y son tres puntos a la bolsa del Barça. Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. No, no.